una caldera con hierro fundido que llevamos dentro del pecho. Las ruedas ardientes de un país que avanza sin detenerse. La luz de una máquina imparable. Nosotros subimos montes, atravesamos mundos, nada nos detiene. Somos luchadores. Aprendimos a levantarnos y lo aprendimos con el ejemplo porque lo aprendimos en casa. Aprendimos a despegar desde cualquier lugar. A despertar con la garra y el deseo de ser mejores, porque a nosotros nos mueve el fuego, las ganas de victoria, el triunfo colectivo. Es la llama que nos inspira a crear, la chispa que enciende las ideas. Es ese fuego que está lleno de ingenio, que nos reta, nos propone, nos motiva, que nos dice que siempre hay forma, que sí se puede. Los mexicanos llevamos luz por dentro. La llevamos en las manos para hacer lo extraordinario y la llevamos en los pies para volar y tocar el cielo. Seguiremos buscando respuestas, construyendo historias y caminos juntos. Seguiremos orgullosos de recordar quiénes somos y a dónde vamos. Y me da mucho gusto saludar Google Maps para comunicar a las personas si estaban abiertos sus horarios de operación y si contaban, por ejemplo, con envíos a sus domicilios. Si ponemos foco solo en los restaurantes, en 2019, México tenía registrados casi 600,000. Y actualizar esa información de manera acelerada en Google Maps era clave para ayudar a los negocios y a las comunidades a contar con información confiable. Y por ello, resultó fundamental Duplex, una tecnología que lanzamos en 2018 y que permite realizar conversaciones naturales en el mundo real por teléfono. Y esta tecnología da la posibilidad de completar tareas específicas, como actualizar los horarios de un negocio, mediante una experiencia donde las personas sí hablan normalmente, como lo harían con otra persona, sin tener que adaptarse a una máquina. Pensamos que esta sería una gran solución para el reto de actualizar rápidamente la información de miles de negocios mexicanos en Google Maps. Y de hecho, lo fue. Déjenme mostrarles cómo funciona. Sí, bueno. Hola. ¿Sí? Hola, llamo de Google Maps. Quiero actualizar sus horarios. Soy un sistema automatizado, así que esta llamada está siendo monitoreada y grabada para mejorar los servicios de Google. Por la contingencia sanitaria, ¿podría decirme a qué hora abren y cierran los 7 días de la semana? Sí, los lunes y martes estamos cerrados y estamos abiertos de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche. Disculpe, permítame repetirle los horarios. De miércoles a domingo, de 9 a.m. a 10 p.m. Sí, estamos abiertos de 9 a 10. De lunes a martes está cerrado, ¿está correcto? Sí, correcto. Entendido. Gracias por su tiempo. Gracias. Para más información acerca del tratamiento de sus datos, visite google.es/privacidad. Ok. Adiós. Es increíble, ¿no? Sí.
Y durante este experimento logramos actualizar la información de cientos de miles de negocios en pocos días. Aún cuando el robot confirma que se trata de un sistema automático, la experiencia, como ha visto, es tan natural que el porcentaje de llamadas completadas fue muy, muy, muy alto. Ahora Duplex está operando a escala en México y está tomando contacto con negocios a lo largo del país para actualizar sus perfiles. El caso de Duplex nos da una idea de las muchas oportunidades que existen en un país que confía y mucho en las tecnologías de Google. Hoy, Google se encuentra en la lista de los 10 países que más usan los productos de Google en el mundo. Y esto es resultado de un esfuerzo constante que hacemos para ofrecer innovación y dar servicio a todas las personas todos los días. Hace 3 años, cuantificamos el valor de las acciones de Google en México y anunciamos que durante 2018, editores de sitios web, organizaciones sin fines de lucro y más de 40 mil empresas mexicanas generaron en conjunto 47 mil millones de pesos gracias a nuestras herramientas. El año pasado, 2021, actualizamos este número en un estudio más robusto, realizado por la consultora Alphabeta. Y tengo el gusto de anunciar que el impacto total generado por Google para negocios y empresas de México fue más de 155 mil millones de pesos. Esta estimación fue realizada bajo la misma metodología usada en otros países por un tercero para calcular el valor económico generado por productos de Google como Google Search, Google Ads, AdSense, Android, Google Play y YouTube, entre otros. Y para más información, pueden visitar el sitio web que a partir de hoy ponemos a su disposición, donde podrán encontrar además historias de emprendedores que han hecho crecer sus propios negocios con Google. Yo empecé diciéndoles que estamos muy enfocados en acelerar la recuperación económica del país de aquí en adelante. Y por eso creo que es un muy buen momento para hablar de la digitalización de la economía. Hoy, a pesar de que México está entre las 20 economías más grandes del mundo, y aún después del impulso que las transacciones digitales tuvieron por la pandemia, pueden creer que 91% de las ventas totales acá en México aún se realizan en efectivo. 91%. Esta frena el crecimiento.
Y en Google creemos que llevar la innovación tecnológica a las transacciones diarias es clave. Es clave para promover el desarrollo de una economía sana, dinámica y transparente. Y por eso me da mucho, mucho gusto de anunciar hoy el lanzamiento en México de Google Wallet, o la billetera de Google. Es una billetera digital que permite a las personas pagar de forma rápida y segura por sus productos. Y esto solo es el comienzo. Pronto les compartiremos todos los detalles. Bueno, como dije al inicio, nuestro compromiso con México es generar un impacto positivo y también ayudar a crear una sociedad digital inclusiva y diversa. Antes de despedirme, quiero aprovechar este momento para hacer un reconocimiento y agradecimiento especial a todos nuestros aliados y socios que hacen que nuestra misión sea posible. Y pido un fuerte aplauso para el equipo de Google México que trabaja duro, duro, duro todos los días para que podamos dar todas esas buenas noticias. Gracias, equipo. Gracias. Y bueno, con eso voy a dejarles para revisar algunos más de los ejemplos que hemos revisado hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros hoy. Gracias. Todos los días buscamos. Y en el 2020, lo que buscamos cambió radicalmente. Juntos, entendimos la magnitud del problema y escuchamos las recomendaciones de las autoridades. Recuerda siempre usar cubrebocas. Vimos los casos que estaban cerca y vimos cómo los negocios de nuestros vecinos se adaptaron para que la vida no se detuviera. También buscamos cómo llegar para ayudar. Juntos supimos a qué hora salir y ayudamos a las autoridades a planear. Y, por supuesto, celebramos las vacunas. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Newton Neto, soy director de Alianzas Estratégicas para América Latina y quisiera hablar hoy con ustedes acerca de algo que seguramente todos amamos, viajar. Nos encanta viajar, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy de Recife, Brasil, un lugar mágico que alberga algunas de las playas más hermosas de Latinoamérica, junto con las de México, por supuesto.
Hoy, el PIB de México, hoy en México, el turismo representa 8% del PIB. Y como ustedes imaginarán, en plena pandemia, esa actividad llegó a caer hasta 90%, lo que causó un fuerte impacto en la economía del país. Medidas sanitarias. Por ese motivo, en marzo de 2021, Google inició una intensa colaboración con múltiples actores del sector turístico con el fin de diseñar una estrategia que permitiera reactivar estas actividades. Pusimos en foco en apoyar los pequeños negocios locales, esos que llevaban más de un año con pérdidas importantes y estaban ávidos a retomar su funcionamiento, pero necesitaban entender el nuevo mundo digital alrededor del turismo. Y en ese proceso de reactivación, la digitalización fue un factor clave. Hoy, todos nos apoyamos en múltiples apps para definir nuestros viajes. Piensen en sus propias experiencias. ¿Cómo hacen para comprar un boleto de avión? ¿O reservar una noche de hotel? La internet es un paso natural. Y de hecho, en 2019, 79% de las noches de hospedaje de quienes visitaron México se reservaron o investigaron a través de plataformas digitales. Así, desde Google, vimos la oportunidad de conectar a los negocios locales con los usuarios de todo el país que buscaban nuevas experiencias en sus viajes. En una primera etapa, trabajamos con los gobiernos de Oaxaca y Puebla para mapear y digitalizar los negocios locales y la infraestructura estatal, como sitios arqueológicos, puntos de interés, oficinas de turismo y otros lugares clave para ayudar a los turistas a tener una gran experiencia. También, en colaboración con la revista Dónde Ir y con Milenio Diario, se crearon en Google Maps cientos de listas de lugares por visitar en dichos estados, que resaltaron la riqueza cultural, histórica y gastronómica del país. Al ver el éxito de ese programa piloto, llevamos la iniciativa a nivel federal. A través de nuestra alianza con Sector, ofrecimos una serie de servicios y capacitaciones, tanto para la Secretaría de Turismo, cuanto para las pymes turísticas y para el público en general también, con un enfoque especial en los llamados pueblos mágicos. También se hicieron seminarios en línea para enseñar a crear sitios web y cargar negocios turísticos en Google Maps, algo fundamental si tomamos en cuenta que, según nuestros cálculos, aquellos negocios que aparecen en los mapas podrían obtener hasta un 500% más de visitas y un aumento en sus ventas del 300%. Nuestro trabajo en apoyar el turismo en México no termina aquí. Seguimos invirtiendo en nuevas funcionalidades para conectar los usuarios con atracciones y hacer que la búsqueda relacionada a turismo sea visualmente más enriquecedora para los usuarios que buscan visitar México. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo a través de las visual stories vamos generando colecciones para futuros visitantes. Y, por supuesto, tenemos la intención de expandir contenidos con socios mexicanos locales. La digitalización de las pequeñas y medianas empresas es un paso indispensable para seguir haciendo un aporte decisivo a la recuperación económica del país. Me gustaría de compartirles un fragmento de un intercambio que tuvimos hace unos días con la secretaria de Economía. Buen día, soy Hugo Martínez Macnot, encargado de Relaciones con Gobierno y Política Pública para Google México. Y nos encontramos con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Y quisiera hacer la primera pregunta de cómo la tecnología y empresas como Google pueden ayudar precisamente a aumentar este crecimiento económico. La parte más padre que hemos hecho con ustedes y en la cual se ha exponenciado de manera muy importante es toda la parte de caminar hacia la digitalización. Las pequeñas empresas o los empresarios puedan estar manejando ya desde el punto de vista digital herramientas nuevas, estarse conectando, les permite a veces que sus productos entren a mercado y por tanto si vendía 4, ahora voy a vender hasta 15. Y por otro lado también me permite tener una comunicación en donde las barreras, como fue en su momento el tiempo o el momento crítico del COVID,
no se vuelvan ya barreras, porque yo puedo seguir en mi trabajo cotidiano y ya no importa la distancia. Y la otra parte que se vuelve, pues, la parte de la inclusión financiera o el crecimiento del manejo del recurso. Estratégicos, tanto del sector público, a través de sus diferentes instancias de gobierno, secretarías, gobernantes, al igual al del sector privado. También agradezco a nuestras comunidades de usuarios como los Local Guides de Google Maps y los Wazers, quienes usaron su conocimiento local para lograr gran parte de la digitalización de las pymes en los pueblos mágicos y otras regiones de México. El gran aprendizaje que llevamos es la importancia de tener acceso a fuentes de innovación como factor clave a enfrentar cualquier desafío futuro. Muchas gracias y los dejo con el siguiente video que resalta la importancia del acceso a herramientas digitales desde el sector educativo. Serán suspendidas en todas las escuelas asociadas al Sistema Nacional de Educación a partir del viernes 20 de marzo hasta el 20. La nueva escuela mexicana, en colaboración con el equipo de Google para la Educación y con YouTube, implementaron la plataforma de Google llamada G Suite para la Educación. A partir del día de ayer, lunes 20 de abril, todas las figuras educativas recibieron una cuenta que les permitirá acceder a todo este material. ¿Hay dudas hasta aquí? Porque ves cinco, ¿no? Of a program called Grow with Google. Really core to Google's values has always been that the opportunities that are created by technology should be truly available to everyone. You heard a little bit about that just now, but we wanted to do even more than our products deliver. We wanted to create particular programs that help specifically around economic son fundamentalmente acerca de trabajos. Y las buenas noticias son que México tiene trabajos. Hay 126 mil trabajos publicados en México cada mes. Pero de todas formas, como la mitad de las compañías dicen que no pueden encontrar a la gente que tenga las habilidades que ellos necesitan para esos puestos. Y este problema va a empeorar un poco más. Está proyectado que para el año 2030, 9 de cada 10 trabajos van a requerir algún nivel de habilidades digitales. Y es por eso que lanzamos Crece con Google aquí en México en el 2018. Y fuimos en persona a Mérida, Guadalajara y a Monterrey. Y en el tiempo que hicimos la capacitación a 30 mil personas en esas ciudades con habilidades digitales. En el 2019 nos expandimos en el programa y llegamos al sur de México. Llegamos a Oaxaca, Veracruz y a Tuxtla Gutiérrez. Y la gente vino de todos lados a esas áreas para poder participar. Llegaron las escuelas, manejaron incluso 8 horas para poder asistir a los eventos. Mujeres indígenas bajaron de las montañas, de la sierra, para ser parte de nuestras sesiones de empoderamiento de mujeres. Y después llegó el 2020. Y nos pegó la pandemia tan duro, tanto en la gente como en la economía. Pero esto creó una oportunidad. Y tomamos todas estas buenas capacitaciones de capacidades y las pusimos en línea para poder ayudar a pequeños negocios, estudiantes, a buscadores de empleo para poder desarrollar sus habilidades para sus carreras y sus negocios. Y pudimos capacitar a 1.9 millones de personas en México para que tuvieran mejores habilidades.
Aprendemos muchísimo, de hecho, a lo largo de estos pocos años. Y ahora podemos ver que hay 2.4 millones de desempleados aquí en México, pero casi la mitad de ellos cuentan con una licenciatura. 45% de ellos están en esos años laborales de 25 a 44 años. Y hay muchísimos trabajos, vimos anteriormente el número, y más de 24 mil nuevos trabajos. De esos trabajos nuevos son trabajos tecnológicos. Entonces, tenemos que asegurarnos de que tenemos las habilidades necesarias para ese trabajo. Y eso es algo muy importante aquí, porque la laguna de las habilidades es más grande en Latinoamérica que en cualquier otro lugar en el mundo. Y es por eso que creamos el Certificado de Carreras de Google. Es un programa que es 100% en línea, es a demanda y está hecho para trabajos. Campo que crece rápidamente. Se pueden convertir en analistas de datos, especialistas de soporte de IT, útil también diseño de experiencia y administradores de proyecto o project managers. Todas son carreras que prosperan y que son de alta demanda y bien pagadas. Y cada mes, 20% de las ofertas de trabajo que se publican en México están en estos cuatro campos profesionales. Los graduados de los certificados de la carrera de Google están ganando 5 veces más que el salario mínimo promedio. Y un poco más adelante en sus carreras, incluso podrían crecer más ese número. Estamos muy emocionados de que este programa trabaje de manera tan cercana con los empleadores aquí en México. Gente como Danone o Grupo Salinas, ellos están utilizando estos certificados de la carrera de Google para poder cubrir las necesidades de empleo que tienen y en el proceso están diversificando sus fuerzas laborales. Yo siempre me siento muy inspirada por historias individuales que escucho. Gente como Irving, que perdió su trabajo durante la pandemia, pero después tomó nuestro certificado de TI y encontró un nuevo empleo. Gente como Paulina, que van a escuchar un poquito más acerca de ella en un minuto. Ella tomó nuestro certificado y obtuvo un trabajo de ciberseguridad remota que le dio la flexibilidad de cuidar a su familia, especialmente aquellos que tienen mayor necesidad. En abril, anunciamos que vamos a dar 25 mil becas a los estudiantes en el sureste de México y vamos a dar más becas. Estamos también asociándonos con una organización no lucrativa que se llama INPLUS y que ayuda a la comunidad LGTBI, a la juventud. Y estas subvenciones o becas y la inversión que hicimos en el 2019 va a dar becas de 1.1 millones de dólares a la Fundación Youth Foundation. Y esto ayuda a la gente con muchos apoyos al escribir su currículum, con las prácticas de entrevista para asegurarse que una vez que completen su certificado, obtengan un empleo. 70% de estas personas en el programa obtuvieron un trabajo y aquellos que sí lo tuvieron aumentaron sus ingresos por 30%. Esto fue un gran éxito, que tanto que hasta el día de hoy estoy emocionada para anunciar que vamos a aumentar nuestra inversión. Hoy tenemos una subvención de 2 millones de dólares que le vamos a dar a la International Youth Foundation para poder trabajar en el sureste de México. Y con esta subvención vamos a poder ayudar a 2,300 del programa. Muchísimas gracias. Este es Vallehermoso. Vallehermoso es una ciudad muy pequeña donde casi toda la gente trabaja en fábricas o en maquiladora y la que no se va a buscar mejores oportunidades a otras ciudades. Mi nombre es Paulina Aragús Lara y soy ingeniero mecatrónico. Yo sabía que quería dedicarme a algo donde yo pudiera hacer algo por los demás, por medio de la tecnología, por medio de maquinaria, y también tenía la certeza de que yo quería quedarme en mi ciudad Vallehermoso. Pero también tenía muy claro que en mi ciudad no hay oportunidades en mi ramo de profesión.
estudié en el Instituto Tecnológico de Matamoros y cuando yo egresé me dio la terrible crisis del egresado. Fue salir y decir, ¿y ahora? Yo estaba navegando y encontré una publicación de International Youth Foundation y bueno, ahí mencionaban que daban la certificación de Google de manera gratuita. Realmente yo lo vi como un complemento a mi carrera y resultó ser más que un complemento, realmente a mí me fascinó y me gustó mucho, sobre todo el área de ciberseguridad. Yo trabajo en una empresa ubicada en Guadalajara, es una empresa especializada en el área de ciberseguridad. Yo creo que la pieza clave de poder obtener este trabajo fue la certificación, porque en la entrevista técnica que yo tuve, las preguntas que a mí me hicieron, todas las pude responder con ese certificado. Sin la certificación no creo haber obtenido ese trabajo. La certificación, más que ser un curso, de verdad que es una experiencia de vida que me abrió los límites, a lo mejor no nada más en México, sino a nivel mundial. Hoy en día yo trabajo desde Vallehermoso, Tamaulipas, que es mi hogar, y yo considero que quedarme en Vallehermoso por ahora sería aportar ese granito de arena. Muchas gracias, Lisa. Es sorprendente ver todo lo que estamos haciendo y lo que aún podemos hacer por ayudar a toda nuestra gente. Me encantó. Y muchas gracias a todos ustedes por seguir aquí con nosotros. Mi nombre es María Andrea Valles, soy directora legal en Google México y hoy vengo a platicarles de cultura, de comunicación y de idiomas. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que uno de los grandes secretos de nuestra rica y hermosa cultura en México es el idioma, la lengua, ¿verdad? Aunque en realidad no debería hablar de la lengua, sino de las lenguas. ¿Sabían ustedes que en México contamos nada menos que con 68 lenguas y dialectos, muchos de los cuales están en peligro de extinción? ¿Imaginan ustedes cuánto se pierde al desaparecer una lengua? Hay en cada idioma, en cada lengua, toda una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Y por eso es muy importante mantener esto y mantenerlo vivo. Por eso me entusiasma poder contarles que a partir de hoy hay 2 lenguas indígenas en México que ya pueden ser exploradas a través de Bularú, una plataforma experimental de Google Arts and Culture que ayuda a preservar las lenguas utilizando la inteligencia artificial. ¿Cómo es esto? Se los cuento. Mediante una tecnología de reconocimiento visual, Bularú identifica objetos del entorno y dice cómo se denominan esos objetos en la lengua o idioma que se encuentra en peligro de extinción. Al principio, Bularú podía hacer esto en 10 idiomas, pero a partir de hoy se agregan 7 más, dentro de los cuales se encuentran el maya y el tepehua. El maya es una de las lenguas más habladas en todo México, pero por otro lado, el tepehua tiene un alto grado de peligro de desaparecer. Preservar ambas lenguas es fundamental y por eso quiero agradecer a todas y a todos los hablantes nativos que colaboraron en el proceso de digitalización con Bularú y un agradecimiento muy especial al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al INALI, por su ayuda para hacer esto posible. ¿Quieren ver cómo funciona Bularú? Pues veámoslo. Es muy fácil. Simplemente tienen que seleccionar el idioma propio y luego la lengua en peligro de extinción que quieren explorar. Luego, con solo apuntar la cámara hacia un objeto del entorno, cualquier objeto, pueden ver cómo se escribe ese objeto en la lengua amenazada y escuchar también su pronunciación. Los hablantes del idioma en cuestión también pueden agregar traducciones y además algo genial es que la aplicación
está escrita en código abierto, por lo que cualquiera puede reproducirlo. Los invito a que prueben Boolaroo de primera mano en el área de experiencias aquí afuera y también a todos los que nos están viendo de manera virtual para que hagan la prueba en casa con cualquier objeto que tengan a la mano. Por otro lado, quiero contarles también que además de la experiencia con Boolaroo, Google Arts and Culture también lanzó una colección de imágenes y de historias en conjunto con el INALI para permitirnos tener un contacto de primera mano con las personas que hablan estas lenguas y conocer los esfuerzos que hacen para preservar sus culturas. El fotógrafo Diego Huerta hizo un trabajo espectacular durante décadas para documentar la herencia indígena en México a través de sus fotografías. Sus colaboraciones fueron un aporte clave para que todos podamos tener hoy contacto de primera mano y en detalle con las personas que hablan estas lenguas, principalmente el maya y el tepehua. También pueden disfrutar aquí afuera de sus fotografías. Los invito de todo corazón a interactuar con estas lenguas, a conocerlas y a compartirlas, porque esa es sin duda una manera de mantenerlas vivas. Les cuento algo que me pasó recientemente cuando a mis hijas les encargaron un trabajo en la escuela donde tenían que entrevistar a una persona que hablara una lengua indígena. Tuvimos la oportunidad de conocer a Isaías. Él es un profesor de primaria y de secundaria que imparte el náhuatl como una asignatura obligatoria. Isaías nos contó cómo en su día a día utiliza el náhuatl, tanto en el trabajo como en la casa. Estoy segura que herramientas como Boolaroo, así como a Isaías, pueden ayudar a muchísimas otras personas que se esfuerzan todos los días por mantener nuestro lenguaje y nuestras lenguas vivas. El lenguaje es parte de nuestra identidad y hoy la tecnología viene en nuestra ayuda para que podamos preservar su diversidad y mantenerlo más vivo que nunca. Los dejo ahora con Nico, que va a hablarnos de otras maneras novedosas de utilizar el lenguaje. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias, María Andrea, por contarnos todo lo que Google está haciendo por preservar las lenguas, por preservar nuestra herencia cultural. Soy Nicolás Mamburi y lidero el equipo de marketing de México y les confieso que aunque no nací en este país, la comida, mi familia, mis amigos y los más de 25 años que llevo viviendo aquí me hacen sentir un mexicano de corazón. Hoy quiero compartirles las últimas novedades sobre el asistente de Google. Esa herramienta que nos ayuda a realizar tareas donde sea que estemos, gracias al poder de la voz. ¿Sabían que el español está dentro de los 5 idiomas más hablados con el asistente de Google y continúa creciendo año con año? Y es que cada día el asistente de Google se vuelve cada vez más parte de la vida de los mexicanos y de las mexicanas. Y para ello, entre otras cosas, seguimos generando alianzas como la que presentamos hace unas semanas. Una integración con Mercado Pago que permitirá pagar cualquier transacción utilizando códigos QR y un dispositivo móvil y nuestra voz. Y hablando de la voz, a los latinos nos encanta mandar mensajes de audio. ¿A poco no? La buena noticia es que para eso también podemos pedirle ayuda al asistente. Con un simple Hey Google, cualquiera de ustedes puede mandar mensajes de voz a través de cualquier mensajería de las más populares. El asistente de Google vive además en una gran variedad de dispositivos que ponemos a disposición de quienes buscan tener un hogar realmente conectado. Y en los últimos años justamente hemos robustecido el portafolio y hoy tenemos un amplio ecosistema de productos disponibles en México, como por ejemplo el Nest Hub, Nest Audio, Google Wi-Fi, que justo acabamos de lanzar a principios de año. Y en el área de experiencias, hemos montado una pequeña casa conectada para que puedan ver de primera mano cómo Google puede ser de ayuda en el día a día de sus hogares.
O como por ejemplo, para todos los que tienen una mascota, la cámara Nest es una maravilla para saber si están haciendo travesuras o por qué no relajándose mientras están ustedes fuera. Ahora bien, más allá de todo lo positivo y hasta divertido que el asistente pueda hacer por nosotros, quisiera contarles en un tono distinto que hemos detectado que cientos de las consultas que se le hacen al asistente en Latinoamérica son ofensivas. Déjenme mostrarles un breve video que les aviso puede resultar un poco ofensivo. Expectativa. Lo que las personas hablan con el asistente de Google. Hey Google, ¿los pingüinos tienen rodillas? Hey Google, reproduce un playlist de reggaetón. Realidad. O que algunos también hablan con el asistente de Google. Hey Google, manda nudes. Pendejo. Idiota. En México, cientos de miles de las solicitudes del asistente son consultas abusivas. La voz femenina es 27% más atacada que la voz masculina. Ataques de misoginia son más comunes para las voces que suenan femeninas. Homofobia para las voces que suenan masculinas. No cedas ante las faltas de respeto. No se habla así. No me hables así. Hasta ahora las respuestas del asistente en estos casos tenían un tono amigable, pero caímos en cuenta de que eso no es suficiente. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ser firmes para condenar cualquier acción violenta. Así es que hoy en Google decimos, no me hables así. Sabemos que las palabras y frases ofensivas pueden también tener un contexto local muy particular. Y si bien nuestros desarrollos en inteligencia artificial han avanzado muchísimo en comprensión del lenguaje, a veces es difícil detectarlas de manera automática. Y es aquí donde los equipos locales toman acción. Gracias a un trabajo de curaduría, apoyados por empleados de Google, hemos identificado y entrenado al asistente para identificar esos términos para dar una respuesta mucho más certera. Y esto es apenas un paso más en el trabajo continuo para hacer del asistente una herramienta mucho más útil, diversa e inclusiva. Y por último, quisiera hablarles sobre gaming. ¿Sabían que en México tenemos más de 72 millones de gamers que acostumbran a jugar en su computadora, teléfono móvil o consola? Bueno, pues me da muchísimo gusto contarles que más adelante este año lanzaremos Stadia. Stadia es una plataforma de juegos que vive en la nube y con Stadia los usuarios pueden jugar con un internet de alta velocidad sin necesidad de esperar a que los juegos se descarguen o se instalen. Puedes jugar de inmediato desde los dispositivos que ya tienes, como por ejemplo la computadora, la laptop, el televisor, la tablet o el teléfono. Y ahora sí, similar como ya se hace con la música o los programas de televisión, Stadia te permite escoger entre más de 200 juegos disponibles para comprar y jugar. Y bueno, por ahí me adelantaron que algunos de los juegos más populares estarán disponibles como Cyberpunk, Resident Evil, Assassin's Creed, Hitman, entre muchos otros. Así como una lista de juegos gratuitos, trials y demos que crecerá día a día. Esperen muchas más noticias pronto. Y ahora los dejo con una historia muy interesante sobre el impacto positivo que buscamos tener junto con los medios de comunicación del país y de la región. Muchísimas gracias. Proteger los territorios indígenas significa proteger lo que nos queda de la humanidad, unas culturas. Hay una gran cantidad de comunidades desplazadas, ¿no? Ese es el gran reto del periodismo, ser visible. La misión de Periodistas de a Pie es construir un espacio que sirva para mejorar las condiciones de trabajo de los periodistas. Conformamos la Red Libre Periodismo justo para capacitarnos, ¿no? Para cubrir este tipo de problemas. Que fueran cada vez más espacios de alianzas. La Google News Initiative lanza una convocatoria para presentar proyectos de innovación periodística. La Red de Periodistas de a Pie propone el desarrollo de una plataforma de suscripciones con los medios de la alianza que permita a los medios una vía de financiamiento, una vía de sostenibilidad.
lo que logramos es ir más allá de la audiencia nicho de este medio, y entonces ya no es una problemática que se queda solamente en sus regiones, sino que empieza a ser verdaderamente nacional. Mientras tengan fuerza, puedan caminar y disfrutar esos caminos, esos bosques, yo voy a seguir acompañando a las comunidades porque la justicia me lo tomo como algo personal. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Andrea Fornes. Soy directora de alianzas de productos de noticias de Google para América Latina. Como pueden escuchar, español no es mi primera lengua. Es en realidad la cuarta. Por eso pido un poquito de paciencia con mi portuñol para hablarles sobre mi pasión, el periodismo. Antes de trabajar en Google, fui periodista. Trabajé en medios en Brasil. Fui corresponsal en Tokio e en París. Por eso, para mí, es un placer aportar hoy la sustentabilidad del ecosistema de medios de comunicación en México y en Latinoamérica. En Google, creemos que la libertad de expresión, la pluralidad de voces y el periodismo de calidad son piezas imprescindibles para cualquier democracia. Por eso, para nosotros, es de suma importancia mantener y profundizar nuestro trabajo con medios de comunicación y periodistas de todo el mundo. Desde hace varios años, en México, hemos trabajado con el ecosistema de medios de comunicación. Desde 2016, hemos entrenado a más de 6,000 periodistas y editores de manera presencial a través de nuestro News Lab. Y hemos visitado a más de 100 salas de redacción a través de estas capacitaciones. En medio de la pandemia, además, apoyamos económicamente a más de 110 medios mexicanos a través de nuestro Fondo de Ayuda de Emergencia, JERF. También este año, junto con Factual, crearemos la primera red de capacitación para capacitar a periodistas y medios mexicanos en herramientas digitales. Esta red espera capacitar a más de 1,200 periodistas en más de 100 sesiones que se realizarán en estados claves de México. Sumado a esto, hemos completado ya 12 ediciones y vamos para la tercera de nuestro desafío de innovación, donde invitamos a miembros de los propios medios a desarrollar proyectos que promuevan la sustentabilidad financiera de sus organizaciones. A través de esta iniciativa, hemos financiado ya 52 proyectos en 11 países, México incluido, por supuesto. Y en septiembre, anunciaremos los resultados de la tercera edición del Desafío de Innovación, donde tuvimos 35 postulaciones de proyectos mexicanos. Aquí, uno de los beneficiarios del Desafío de Innovación es el grupo Periodistas de a Pie, a quien vimos hace un momento el vídeo. Finalmente, marcando el 20º aniversario de Google News, anunciamos el News Equity Fund, un fondo global de apoyo a medios y organizaciones de noticias de todo el mundo que sirven a comunidades subrepresentadas para apoyar y expandir sus operaciones. Pero aquí no se agota nuestro compromiso con los medios locales de comunicación, porque me da mucho gusto comunicarles hoy que Google News Showcase comienza a caminar en México. ¿Qué es News Showcase?
Es un programa de licenciamiento de curación de contenidos que permite a los medios participantes recibir una tarifa mensual fija por la curaduría de sus artículos y, en algunos casos, de proporcionar acceso a la información publicada en sus versiones de pago. Esto significa que los usuarios podrán tener acceso a más y mejores contenidos a través de Google y que los medios de comunicación, por su parte, recibirán una compensación económica de Google por ello. El panorama de medios en México es increíblemente diverso. Por eso, adicional a los periódicos y medios impresos, conversaremos con radios, televisoras y nativos digitales nacionales y locales para sumarlos a esta iniciativa. Y ahí hemos firmado con 6 grupos editoriales y más de 40 medios de comunicación. Y, por supuesto, esperamos crecer este alcance. Como les dije en el comienzo, para nosotros es clave apoyar el buen periodismo y fortalecer a los medios de calidad. Seguiremos trabajando día a día de la mano de periodistas, empresas de medios y organizaciones de la industria. Muchas gracias. Obrigada. Ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes. Espero que estas noticias los entusiasmen tanto cuanto a mí. Los dejo con Florencia Sabatini. Ada, Academia Azul. Quisimos iniciar un proyecto en la comunidad en el cual resaltáramos la tradición textil de la cadenilla. Lo que sentíamos que hacía falta era como esa reactivación económica, que hubiera pagos más justos y acercar el trabajo de San Juan Guichicovi directo a las personas que quisieran adquirirlo. Y fue así como el primer año ya éramos un equipo de 20 personas. Bueno, el perfil de negocio de Google nos ha funcionado muy bien durante todos estos años. Era una herramienta que necesitábamos utilizar y pues empezamos a poner los horarios, algunas fotografías del local. Nos dicen, ¿no? Es que estaba buscando dónde comprar algo artesanal y me salió la tienda, ¿no? Yo creo que como el 70% de las personas que llegan a la tienda en línea y a la tienda física llegan a través del perfil de negocio de Google. Ich pues pacht un mana negocios este do Nike porque na fubi jedu nepchi don ruin nepcha shahna mayen. Creo que debemos llevar el huipil al mundo porque el bordado de cadenilla pues puede ser un lenguaje universal de San Juan Guichicovi. Años de aprendizaje en una sola prenda. Se ha revalorado. Ahora el ser artesana, el ser artesano es una opción digna. Ah, pues Shubich, Shubich, Ich Raf Eli y Hantimio Ich Nibiye Negochido. Mi nombre es Joari López y soy cofundadora de Hilo de Nube. Me late fuerte el corazón cuando veo estas historias. Hola a todos, mi nombre es Florencia Sabatini, pero todos me dicen Flor. Soy directora de comunicaciones para Google Hispanoamérica y realmente estoy muy, muy feliz por volver a México después de muchos años porque yo viví en este país. Y además por toda la catarata de anuncios que pudimos presenciar esta mañana con muchísimo orgullo. ¿Ven esta maravilla? Este es mi huipil. No se los digo por cuestión de vanidad. Se los digo porque en realidad lo que les quiero hablar es de esta prenda que llevo puesta, que fue obviamente realizada por las chicas de Hilo de Nube, la organización que acabamos de ver en el video. Y a mí me emociona mucho lucirlo, porque esto es un homenaje a todas las mujeres que trabajamos, porque cuando una mujer trabaja, hay toda una familia que se transforma, sobre todo a partir del ejemplo, a partir del honor
que es llevar adelante algo, a veces con nuestras manos, a veces con nuestra inteligencia. Yaori decía en este video, ¿no? Cada huipil, en cada huipil hay una persona. Y en realidad esta historia lo que hace es condensar muchas otras historias de muchas otras personas, de muchas mujeres de este país, a quienes Google tiene como meta, como sueño, poder ayudar para que puedan salir adelante, sobre todo después de la pandemia, y concretar sus sueños, concretar sus iniciativas. De acuerdo a un dato que hemos encontrado en la Organización Internacional del Trabajo, fíjense este número, aproximadamente 11.2 millones de mexicanas salieron del mercado laboral en 2021. ¿Saben lo que significa esto? Esto equivale a más de la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron en México. Dicho de otro modo, bueno, muchas personas salieron perjudicadas del coronavirus, de la pandemia, pero las mujeres aún más, aún más. Y esto es algo que tenemos que cambiar. En Google creemos firmemente que frente a este desafío de reactivar o de poder ayudar para reactivar la economía de los países, achicar la brecha de género y la inclusión financiera puede ser un factor realmente determinante. Especialmente donde, en esas zonas del país, que tienen una mayor oportunidad de crecimiento. Esas zonas, una de esas zonas es el sureste de México. Es donde están ellas, las chicas de Hilo de Nube. Una región con un enorme potencial, que tiene recursos, tiene una rica cultura milenaria, pero además una ubicación privilegiada para el mercado global. También, y hay que decirlo, es el hogar de más del 50% de la población indígena del país y es la región donde hay mayor vulnerabilidad social. Según las estadísticas de la CONAPO, más del 60% de la población del sureste de México se encuentra en una situación de pobreza. La mayoría de sus municipios están en un estado de alta marginación y con altos índices de analfabetismo. En Google México nos hemos propuesto ayudar a tratar de resolver algunos de estos desafíos, combinando el financiamiento con la innovación, con la experiencia técnica, la capacitación, y por eso hoy tenemos un gran anuncio para hacer. Me entusiasma, me pone muy feliz poder decir hoy que a través de nuestro brazo filantrópico, que es google.org, estaremos destinando 200 millones de pesos. La mayor cantidad... Sepan ustedes que esta es la mayor cantidad de fondos previstos por la organización en el país. Para crear el Fondo por el Sureste de México, que principalmente lo que va a hacer es beneficiar a mujeres dentro de los próximos 3 años a través de organizaciones sin fines de lucro. De acuerdo a la OCDE, otro dato que hay que tener en cuenta, el 75% de los negocios liderados por mujeres aquí no tienen acceso al crédito, no se pueden financiar. Y esta es la razón por la que tomamos esta decisión y por la que parte de los recursos van a ser enfocados justamente a promover la inclusión financiera, un enfoque de género en la región, en el sureste de México, y a eso le sumamos la capacitación para poder acompañar con entrenamiento, con técnicas, este desarrollo de los pequeños negocios liderados por mujeres. Pero por otro lado, otro dato, el 17% de las personas que trabajan hoy en tecnologías de la información son mujeres. Entonces, también nos hemos propuesto poder apoyar organizaciones sin fines de lucro que conecten las mujeres con los trabajos de la economía digital, porque es ahí donde se está dando un gran crecimiento. Y eso es una manera de promover su movilidad social. En Google creemos que los beneficios de la tecnología y la innovación deben llegar a todas las personas, hombres y mujeres. Promover cosas como la inclusión financiera, el acceso a la educación, la capacitación para las mujeres del sureste de México es urgente, pero también es necesario. Y estoy realmente convencida de que este proyecto va a ser ni más ni menos que un gran paso en el arduo camino que las mujeres tenemos para poder generar igualdad de oportunidades en América Latina, no solamente en México. Y para celebrar todo esto que hemos hablado, con geniales expositores, con grandes anuncios, grandes noticias para contar a México,
Me entusiasma mucho presentar a alguien muy especial. Es una persona que en 2005 comenzó haciendo rap en español. En 2008 decidió hacer un cambio y retomar sus raíces y empezar a componer ni más ni menos que sus temas en lengua maya. Esta persona se llama Jesús Cristóbal Pachablé, mejor conocido como Pat Boy, y busca transmitir a las nuevas generaciones, a los jóvenes, la importancia de preservar la lengua maya como patrimonio cultural y como factor de identidad de muchas personas en México. Además, Pat Boy es una persona muy conocida en nuestra plataforma de YouTube. Él canta rap maya allí. Por todo esto, realmente nos entusiasma mucho poder hacer este broche de oro en la segunda edición de Google for México. Les quiero dar muchas gracias a todos ustedes, a los que nos están viendo virtualmente en nuestra plataforma de YouTube. Y Kimakeulo, Kimakekolta, Lech Boye. Pat Boy, bienvenido, Pat Boy. Nib Olal Titulakalesh, Malop Chisel King. Queremos ver las palmas. Galik vea, veo. Tesh, chimpoltesh, taktus kameja. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Hum, ka, osh, peksa baish, peksa baish. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Hum, ka, osh, peksa baish, peksa baish. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Hum. Ya, os pexabais, pexabais. Tú la cales y etel agabes. Canal, canal, pexes. Avo, etel, chanatet, bechantech. Yetel, kimak, hola, tanu, tus le chana, huete, yakal, tachan, yakal, no cochpach. Tanu, chuba, le pasha, mate, su lacta. Bello, bello, tana, bulli, yetel, kimak, hola, titula cales. Bello, pexabais. Papashkap significa aplaudir. Papashkap, papashkap. Papashkap, tulakales, tulakales, papashkap, papashkap, tulakales, tulakales, papashkap, veo. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Hum, ka, os, peksa baish, peksa baish. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Hum, ka, os, peksa baish, peksa baish. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Hum, ka, os, peksa baish, peksa baish. Bello, bello, peksa ba. Pexa custal, pex tu local, la tiki macolal, me escucha lic, bello, bello, ha, ha, pexa ba, pex tu local, la tile pasó, le sin cachic, me escucha lic, bello, guita sic, te la buica chic, quien diente el sepanita, ni cachic, te la bujic, cuchana kmot, bello, guayanone, cuchanom, le tele custal, pisu ya lic, a ver ese grito, quiero escucharlo. Bello, bello, papashkap, tu la cales, papashkap, papashkap, tu la cales. Papashkap, tu la cales, papashkap, tu la cales, bello, lela, rapichmaya. Chimpoltesh, taktus kameja. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Hum, ka, os, peksa baish, peksa baish. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Hum, ka, os, peksa baish, peksa baish. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Chimpoltesh, chimpoltesh, taktus kameja. Hum, ka, os, peksa baish, peksa baish. Tierra calcó en las tornamesas. Ok, niño. Muy bien. Vamos al sureste. Ahora escucha esto en maya.
akabakitspan yana putikem yetela pitu chakila che yanik binote chano tu kilpa le paso pasco yuchul takin wok ot tawetel esingwa lekto hach machuca New York vayan te kaje te ching e jem te chatikem tu makun skin wol becho pasco yuchul tanu pikil tani meya voyan ikajal takin sud kumpel king becho kima kola tani walik tech Echaro Pash Okay. Nip, hola, titular Kalesh. Muchas gracias, Pat Boy, Adere Maya.